No, estamos muy contentos. La verdad que estuvimos realizando el lanzamiento en la ciudad de Medellín. Muy, muy bonito, una acogida muy especial de parte del Eje Cafetero. Da que estamos muy contentos. Ya estamos ultimando detalles, estamos esperando cerrar ya el ciclo de inscripciones para ver los resultados. Sabemos que hay mucha gente que está en ese proceso y de verdad que estamos contentos porque va a ser uno de los festivales muy bonitos que organiza la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Sí, no, ya están todos definidos, ya está saliendo en cartelera los artistas que van a participar, tanto nacionales como internacionales. Este año queremos hacerle una apuesta diferente, menos artistas internacionales, más artistas locales, con el fin de demostrar toda la fuerza que tiene la música vallenata, porque Carlos ha querido y ha sugerido de que hagamos una fuerte apuesta con los locales. El primer día de festival va a ser una muestra de Carlos con ha sido su proceso, se llama La Ilíada Vallenata. Posteriormente vamos a hacer la presentación de los reyes ganadores del pasado Festival Vallenato y una noche de cantautores que van a participar junto con Carlos Vives, donde queremos institucionalizar. A partir de ahora, todos los cantautores van a tener la noche de inauguración, la participación dentro del Festival Vallenato.